puertas abiertas, ¿verdad? Para poder profundizar cada detalle. Y primero, con ese tema, ¿verdad? De la salvación, de fe a ven, pasado en el rato. Y hay ocasión de la salvación, conocí. Caso de verdad, salvación debe haber pasado el rato de la iglesia, ¿verdad? Solamente para brindar la oportunidad de la salvación a los judíos, ¿verdad? Y, pero ya cuando viene ya 7 años de tribulación, 7 años de gran destrucción en la tierra, significa esto y absolutamente y juicio, ¿verdad? Juicio y castigo. Primero aquí vamos a ver Hebreo capítulo 9. Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pues aquí, primero Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, ¿no? Y segunda venida es para salvar, ¿verdad? Pero sin la relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque en el mundo, primero, ¿verdad? Antes del juicio viene destrucción total, castigo total, ¿verdad? Por causa de la incredulidad y maldad y violencia, miles de maldad que están pasando en el mundo y llevando a lo justo para arriba, para ponerlo donde está seguro, a la par de Cristo, ¿verdad? Y de que Dios manda y castigo a la tierra. Por eso ese día de 7 años de tribulación, ¿verdad? Esto es el tiempo de juicio, tiempo de retribución, tiempo del castigo. Así que Dios, ¿verdad? De orden. Dios es totalmente del orden. Entonces, el día de la salvación, Él salva al mundo, ¿verdad? Y en con todo su amor y con toda su paciencia, con toda su verdad. Realmente ¿verdad? Ofrece todo, Él da todo y espera todo con toda paciencia. Pero el día del castigo, Él castiga sí o sí. ¿Verdad? En el día del castigo Dios no salva a nadie. Y nada así. Por eso, y el mundo entero se divide, ¿verdad? El pueblo escogido, judíos. El pueblo no escogido, gentiles. Es elección, ¿verdad? No para otros, sino para manifestarse Dios, ¿verdad? Por el pueblo especial que se llama Israel, ¿verdad? Por 4 motivos Dios elige al pueblo Israel grandemente. Primer motivo es, ¿verdad? Para testigo de Jehová. Segundo motivo, para escribir la Biblia. Tercer motivo, para dar matriz del nacimiento de Cristo. Y el cuarto motivo es como ejemplo de todos los gentiles. Ustedes viendo, ¿verdad?, cómo Dios trata al pueblo de Israel, ahí ustedes pueden ver cómo Dios va a tratar con usted, cómo Dios va a tratar con el mundo entero. Por eso el pueblo de Israel suena como primogénito. El padre trata con su primogénito con tal, ¿verdad?, forma. Entonces se nota, todo lo otro hijo también va a tratar igual, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel fue elegido por Dios como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo para todo el mundo, ¿verdad? Entero. Y por eso en este caso Dios eligió, pero Dios no eligió al pueblo de Israel para salvar. Este pueblo, el pueblo de Israel es pueblo escogido de Dios para ser salvo. Ese era gran error del judaísmo, ¿verdad? Muchos judíos pensaban ellos eran más especial que otros gentiles. Desde que ellos nacen, no son, ¿verdad?, hijo de, ¿verdad?, pecado, sino nacen ya con libertad, nacen escogido de Dios. Están preparados para ser pueblo santo de Dios, para entrar al cielo directo. Ahí se viene el gran error de parte de judíos que seguían al judaísmo, ¿verdad? Dios nunca escogió al pueblo de Israel para, ¿verdad?, llevar directo al cielo. Por eso, apóstol Pablo está hablando, Romanos capítulo 1 y 2, ¿verdad? Apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 1, como sobre el pecado de gentiles. Romanos capítulo 2, sobre el pecado de los judíos. Final, y Pablo dice, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, dice, ¿verdad? Como está escrito. No hay justo ni a uno. Por eso, verso 9 dice, como os he declarado, ¿verdad?
ante la presencia de Dios, ¿verdad? Sea judío y gentil, de todo están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que todo el mundo entero bajo, ¿verdad? Dominio del pecado nace, porque Romanos 3:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Por eso, y el mundo entero, sea judío y gentil, todos están bajo pecado, ¿verdad? Pero pueblo de Israel, ¿verdad? Tiene gran especialidad. Como recién dije, por cuatro, ¿verdad? Propósito, Dios eligió el pueblo. Primer propósito, como dije, ¿verdad? Como testigo de Dios. Segundo, para escribir la Biblia. Tercero, para dar matriz del nacimiento de Cristo. Cuarto, como ejemplo para todos los gentiles. Con esto también gran, ¿verdad?, propósito ya tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó? Cristo al final nace en la tierra de judío, ¿verdad? Hace 2000 años, ¿no? Como hijo de José, hijo de María, ¿verdad? Entonces Cristo nace como hijo de Abraham y David. Y según, ¿verdad?, tribu, el linaje de tribu Judá, ¿verdad? Según toda la promesa, Cristo nace al final, ¿verdad?, cumplir su misión, que es la salvación al mundo entero. Final Cristo vino así con ese motivo y Cristo final, ¿verdad?, y llegó en la tierra humanizado, encarnado, y final Cristo, según toda escritura, cumplió la salvación. En la cruz dice, por eso como última palabra, consumado es. Y después Cristo murió, ¿verdad? Y pagó la paga del pecado del mundo entero, una vez para siempre. ¿Quién es el que murió? El Dios eterno, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Por quién murió? ¿Por ser débil? No. ¿Por quién murió? ¿Por equivocación? Tampoco. Él murió, ¿verdad?, para salvar al mundo entero y cumpliendo la palabra de Dios que dice, la paga del pecado es la muerte. Por eso, el Dios eterno canceló una vez, pero eternamente. Por eso se cubre esa sangre de Cristo sobre todo el mundo entero. ¿De cómo uno responde ante esa salvación tan grande? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Por la fe uno responde, sí, Señor, así es, ¿verdad? Entonces uno, por fe, ya recibe, ¿verdad? Como una cena bien, ¿verdad?, sabrosa está servida a la mesa. Entonces, el chef invita a usted, ya está servida la cena, buen provecho. Entonces, usted sentado pueden comer. Pero el chef se encargó de hacer buena comida, ¿verdad?, cantidad de comida hermosa y linda, ¿verdad?, y también sabrosa comida. Entonces, usted sentado, solo comer. Eso es invitación. Así Dios invita al mundo entero que tengan, ¿verdad?, esa salvación gratuitamente. Porque Cristo, que no se la canceló, Él pagó todo, ¿verdad?, hasta verdad final, hasta el final del tiempo. No existe final del tiempo, en el tiempo de eternidad más bien, ¿verdad? Entonces, sin fin Dios canceló, ¿verdad? Así que no hay límite. Entonces, eternamente, una vez para siempre. Como dice Hebreo capítulo 9, versículo 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez Cristo murió por ser Dios eterno encarnado, una vez paga, pero valor para siempre. Así que ya nuestro pecado, ¿verdad?, se está cancelado por su sangre. ¿Quién murió? No cualquier persona, no cualquier gente, ¿verdad? El Dios creador llegó encarnado. Él cargó nuestro pecado en su cuerpo y murió en la cruz y pagó. Así que Él declaró en la cruz diciendo, consumado es, ya cancelado es. Terminado es el pecado y la condenación para siempre por la muerte de Cristo. Él ya nos regaló su salvación, pagando Él completo. Él nos da todo gratuitamente. Por fe, uno lo obtiene. Judío, ¿verdad?, por su altivez y también por no arrepentirse de toda doctrina en la cual ellos creían equivocadamente. Creyendo en la mentira, nadie puede creer en la verdad. Por eso, al final, judío rechaza. Porque ellos tienen otra fe, otra creencia, siguiendo, ¿verdad?, la tradición de judío y anciano judío, ¿verdad? Y también según su doctrina judaísmo. Entonces, y ellos creían, ¿verdad?, ellos desde el nacimiento no son pecadores, ellos desde nacen ya son escogidos de Dios, ya diferente a los gentiles.
Por eso ellos ya no ocupan ningún salvador para ser salvo. Por eso, por ese choque, por falta de arrepentimiento, al final ellos, ¿verdad?, rechazan a Cristo y rechazan la salvación hecha por gran sacrificio y amor del Señor. Por su incredulidad, los judíos, al final, ya no pueden heredar esa vida eterna. Por eso, al final, la oportunidad del evangelio de los judíos brinda a los gentiles, ¿verdad? Por eso Pablo, ¿verdad?, y realmente dice, vosotros no me oí, ¿verdad?, pero los gentiles me van a oír. Por eso Pablo se convierte, ¿verdad?, como apóstol de gentiles. Por eso él empieza a predicar saliendo de tierra de Judea y llega hasta Jerusalén, ¿verdad? Llevando 8 viajes toda la vida, al final llega hasta Roma, en Roma, al final él decapitado, murió, al final, ¿verdad? Hasta la muerte, Pablo predica a los gentiles constantemente. Por eso, esta situación dice Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 11, el libro Romanos capítulo 11 dice sobre esta situación, sobre el endurecimiento del corazón de los judíos, ¿verdad? Por lo cual se viene buena ocasión para dar la oportunidad a los gentiles que ellos sean salvos. Por eso Romanos capítulo 11, verso 25 dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pues ahora tiempo de gentiles para salvación, tiempo de gracia para los gentiles, ¿verdad? Aún los judíos no creen en Cristo, no aceptan a Cristo como Mesías enviado de Dios tampoco, no lo reconoce así, como Hijo de Dios, Mesías enviado de Dios. Por eso ellos aún esperan, ¿verdad?, anticristo, ¿verdad? Por eso el Cristo a quien ellos esperan va a ser anticristo, ¿verdad? Final, ellos en este 7 tiempo, viendo que se destruye el mundo entero, ellos escondidos, ¿verdad?, en Israel, Dios protege. Porque Dios prometió en Daniel, ¿verdad?, en Daniel capítulo 9, una semana, así 7 años Dios apartó para judíos, dice. Por eso, en ese 7 años que está apartado para templo de Jerusalén y también para judíos, ¿verdad?, ellos van a regresar como remanente de la casa de Israel, como dice Isaías capítulo 10, ¿verdad? Pues ahora, tiempo de gentiles. Cuando ya, vamos a ver, aquí están hablando plenitud de gentiles. Cuando llega la última pieza de la iglesia, llega a ser salva y ya termina construcción de la iglesia. Entonces Cristo viene para llevar su iglesia para arriba. Eso se llama transformación o rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia que está ya preparada, ya completamente, hasta última pieza está colocada, entonces la iglesia está completada, bien terminada, entonces Cristo viene para llevar a su iglesia. ¿Cuándo va la iglesia? ¿Junto con quién va? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó para caminar junto con la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo viene, lleva a su iglesia, ¿verdad? También iglesia suena como novia del Cordero, la esposa del Cordero. Entonces, la iglesia se va junto con el Espíritu Santo. Y desde que viene, ya castigo, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3. Ya cuando se viene el rapto de la iglesia, se arrebata la iglesia, que es lo que va a venir en la tierra. Pues acá dice capítulo 3, versículo y 6 y 7, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Está hablando época de Noé, ¿verdad? Génesis capítulo 7, viene destrucción por diluvio por 40 días y noche, ¿verdad? Por eso, por lo cual el mundo de entonces, mundo de época de Noé, ¿verdad?, pereció, anegado en agua, por diluvio, por agua, el mundo entero fue destruido, ¿verdad? 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por qué por la misma palabra? Por la misma palabra de Dios. Dios dijo, ¿verdad? Dios dijo que iba a ser, ¿verdad? Iba a ser destruido el mundo entero ahora con fuego, dice.
la vez pasada con agua, en época de Noé, ahora, ¿verdad?, ya con fuego. Por eso verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, dice. En el día de juicio. En el día de juicio, ¿qué hay? Solo el juicio. No hay salvación. En el día de castigo, con agua, en la época de Noé, como Dios mandó diluvio, primero cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Noé no fue. Noé no cerró la puerta del arca, ¿verdad? Sino Jehová dice, Jehová cerró la puerta del arca de arca, dice, ¿verdad? Cerrando la puerta del arca, Jehová manda diluvio. Así que cerrando la puerta de gracia, Jehová manda castigo con diluvio, ¿verdad? Y destruye todo quien está fuera del arca. En la misma manera Dios va a trabajar. Por eso ahora capítulo 3, verso 7, por la misma palabra, dice, por la misma palabra están reservados, que los cielos y la tierra que existen ahora, ¿verdad? Guardados, dice, guardados, para el fuego y en el día del juicio y de la perdición de los hombres y impíos, dice. Por eso, está guardado el mundo entero, todo lo que se encuentra actualmente, ¿verdad? Está bien guardado para el fuego en el día del juicio. En el día del juicio hay juicio, no hay salvación. Por eso, en este sentido, ya Dios, ¿verdad?, como última ocasión, solo a los judíos va a salvar así. Ya vamos a ver, ¿por qué fuera de, ¿verdad?, judío no va a ser salvo? Porque todos los gentiles serán destruidos en esa época. Época de 7 años de la tribulación. Cuando se va, ¿verdad?, iglesia arrebatada, ¿verdad?, se va juntamente con el Espíritu Santo. Espíritu Santo se va al cielo, ¿verdad? Juntamente con la iglesia. Segundo, no hay quien predique en el mundo para los gentiles. No hay quien. No hay pastores renacidos. No hay, ¿verdad?, ningún hermano justo renacido. No hay ningún, ¿verdad?, maestro renacido. Todos los que son de renacido se van para arriba. Entonces, primero, sin Espíritu Santo. Segundo, no hay quien predique. Tercero, ¿verdad?, Dios no oye, dice. Esa época de calamidad, esa época de la tribulación, Dios promete, ¿verdad?, que no va a oír a nadie. Ningún pecador es. Por eso ahí, ahora actualmente, ¿verdad?, realmente a nivel de comunicación imposible entre Dios y pecadores. Por eso San Juan capítulo 9, verso 31 dice, ¿verdad?, Dios no oye a los pecadores. Pero Dios oye, ¿verdad?, a los que es temeroso y hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ¿verdad?, siendo temeroso de Dios. En este caso, ¿qué es la voluntad de Dios? Siendo renacido, ¿verdad? La voluntad de Dios es ser renacido, sellado del Espíritu Santo. En este caso, Dios oye a los justos renacidos, sí, a los pecadores no. Así que Dios, ¿verdad?, por ninguna petición, oración, Dios da salvación a ningún ser humano. Oye, primero Dios no oye a los pecadores. Isaías capítulo 1, verso 15 dice, ¿verdad? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Cuando multiplique vuestras oraciones, yo no oiré, dice. Porque están llenas de sangre en vuestra mano, ¿verdad? Por eso, mientras uno está con pecado, levanta su mano, ora, Señor lo oye. Y, ¿verdad?, y ora un montón, multiplican su oración. Dios no oye, no oiré, dice. ¿Verdad? Así que, y por la oración, por petición, no puede borrar su pecado jamás. Pero Dios oye, ¿verdad?, en el día de la salvación. Pero algún pecador gime ante Dios, ¿verdad? Algún pecador busca a Dios, como oveja perdida que busca al pastor, ¿verdad? Entonces, y en este caso, ¿verdad?, algún pecador busca a Dios, busca misericordia. Entonces, en este caso, Dios no niega, ¿verdad? Por eso ahora, Segunda Corintios, ¿verdad? Segunda Corintios, capítulo 6, verso 1 y 2. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el
tiempo aceptable aquí, ahora el día de salvación. Ahora es el día de la salvación. Ahora, ¿verdad? Día de socorro. Entonces, en este día de la salvación, día de la gracia, que está totalmente abierto para todos los gentiles, realmente el Señor, ¿verdad? Permite, ¿verdad? O más bien, oye, ¿verdad? A los que claman por su salvación. Entonces, Señor, ¿cómo haría para salvar a ellos? No directo, más directamente no revela nada, no por sueño, ni por visión, ni por ángeles tampoco. Dios envía a su siervo, ¿verdad? Por eso, caso de Cornelio, ¿verdad? Caso de Cornelio. ¿Cornelio quién es? Hombre piadoso y temeroso de Dios. Él limosna mucho al pueblo y ora siempre a Dios. Como dice Hechos capítulo 10, verso 2, ¿verdad? Y Dios envía ángel, ¿verdad? Cornelio, mientras está orando. Pero Señor, ¿verdad? Mientras está orando, Cornelio envía ángel, por ángel Dios manda a Cornelio que invita a un hombre llamado Simón, que está en Joppe. Dios no revela nada, ¿verdad?, de la salvación por ángel a Cornelio. Solo el ángel del Señor, ¿verdad? Siempre esa identificación tiene que fijarse bien. Hoy en día mucha gente, ¿verdad?, por ángel, ángel, qué lindo, entonces adoran ángel, ya está equivocado. Ángel no es para ser adorado jamás, ángel es mensajero del Señor, sirviente del Señor, y también, ¿verdad?, y ministro del Señor, ¿verdad?, para cumplir la voluntad divina del Señor. Por eso, según, ¿verdad?, categoría, ¿verdad?, según rango, ¿verdad?, de categoría, ¿verdad?, ¿quién es mayor? Yo soy mayor que los ángeles. Yo soy hijo de Dios por ser salvo. Entonces, los ángeles me sirven, no sirvo yo ángel jamás. ¿Me entiende? Entonces, los ángeles son sirvientes, ministro del Señor y también mensajero. Por eso, siempre hay que ver identificación, ángel del Señor. Entonces, el ángel del Señor obediente, ¿verdad? No diablo, no demonio. Demonio y diablo, Satanás, todos eran ángeles, pero ellos son rebeldes. Ellos quieren ser servidos, adorados por los humanos. Ahí viene gran, ¿verdad?, trampa de diablo, ¿verdad? Un día, si hay tiempo, yo quisiera compartir este detalle para discernir, ¿verdad?, el Espíritu. Como dice 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice, hijito mío, amado, dice, no crea en todo Espíritu, dice. No crea en todo Espíritu. Porque ya han venido muchos, ¿verdad?, falsos profetas, dice, ¿verdad? Ellos, apoyados por un Espíritu, hacen milagros, señales y muchas cosas, ¿verdad?, rara y, ¿verdad?, y según uno, ¿verdad?, y rara y maravillosa, según uno. Pero como nada, ¿verdad? Pero hacen alguna cosa rara, según el Espíritu. Pero el Señor dice, no crea en todo el Espíritu, sino probarlo, dice. Por eso, caso de el ángel que visitó a Cornelio, ángel con buena identificación, que es ángel del Señor, dice, ¿verdad? Enviado del Señor. Pero ángel nunca revela la salvación, nunca revela, ¿verdad?, secreto de la salvación, sino manda el ángel a Cornelio que invitara a Simón, que está en el Joppe, porque él tiene llave del reino de los cielos. Por eso Pedro final debe haber visto, ¿verdad?, excitarse. Tres veces pasan, ¿verdad?, se llegan del cielo, ¿verdad?, una gran lienzo con lleno de animal inmundo, se viene del cielo, se viene una voz, mata y come. Él niega, ¿verdad?, Señor, no he comido jamás ninguna cosa, ¿verdad?, inmunda. Señor dice, lo que Dios hizo limpio, no lo llame inmundo. Por eso, Señor, están hablando ahí, ¿verdad?, y caso de la salvación para el mundo entero. En lo que Dios limpió, dice, lo que Dios limpió, no lo llame común, inmundo. Porque Cristo no solo murió para los gentiles, sino para todos los, no para los judíos, sino para los gentiles también, ¿verdad? Por eso, ustedes observando bien Hechos capítulo hasta 1 a 9, ¿verdad? Hechos capítulo 1 a 9, Pedro nunca predica a los gentiles. Primer caso de visitar a la casa de gentil era eso, capítulo 10. Cristo vino y murió para todo el mundo entero, para los tanto judíos como gentiles también. No hay diferencia entre los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso, final, entendiendo ese mensaje de éxtasis, final, él llega a la casa de Cornelio y oye, ¿verdad?, por Cornelio, ¿qué es lo que pasó con él? Entonces, y bien aceptado y bien recibido, Simón Pedro, ¿verdad?, empieza a predicar.
¿A quién? A Cornelio y su familia y también íntimo amigo que está reunido para aprovechar la visita de Pedro para recibir la salvación, ¿verdad? Por eso, Cornelio, ¿verdad? Invita a toda su familia, pariente y sus íntimos amigos. Venga, venga, venga. Un hombre que conoce, a quien conoce muy bien, ángel de Dios viene, ¿verdad? Para predicar algo muy importante, que venga. Por eso él aprovecha, Cornelio, ¿verdad? Invitar a todo. Y Pedro, ¿verdad? Empieza a predicar. Por eso dice Hechos capítulo 10, verso 44. Mientras Pedro daba el discurso, ¿verdad? A todos quienes estaban ahí, el Espíritu Santo cayó sobre todos, dice. El Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Cuándo? Cuando ellos oían el discurso de Pedro. ¿Qué discurso daba Pedro? Debía haber oído a ellos, ¿verdad? Y estaba predicando, evangelizando. Estaba predicando el evangelio de la salvación. Por eso, la salvación no por, ¿verdad?, visión, ni oración, ni confesión, petición, ni por bautismo, ni por diezmo, ni por ofrenda que uno haga, jamás. Solamente la salvación es por la fe. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque él es poder de la salvación para todo aquel que cree en él, judío primeramente y también el griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Así que el evangelio es por la fe, ¿verdad? Salvación se viene por la fe. Como usted conoce muy bien, Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 17, ¿qué dice? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Por eso Pedro es importante como vocero de Dios. Pedro que lleva la palabra del evangelio a la Cornelio y su familia, sus íntimos amigos. Ellos todos sentaditos no hicieron nada. Ellos aceptaron a Cristo haciendo oración de fe, no. Pidieron perdón haciendo alboroto, o caían, o vomitaban. Estaba convulsionando su cuerpo, nada. Sentado, como caballero, sentadito, estaban, solo oían. Ante la presencia de Dios, ¿verdad? Por medio de su enviado llamado Pedro. Pedro predicaba el evangelio de la salvación, sencillamente. Mientras, dice, mientras ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Oían y creían. No cualquier doctrina, sino en el evangelio de la salvación. Por eso el Espíritu Santo llegó sobre ellos, ¿verdad? Por eso ese factor importante. Porque la salvación no se viene directo de Dios, no viene por ángeles, ni por sueño, ni por visión. No. La salvación viene por el oír. Por eso uno tiene que oír, por los que predican la verdad. Ese día de la tribulación no hay nadie quien predique para los gentiles. No hay nadie. Como que no oye nadie. Así que no oyen, no tienen fe final, no llegan a ser salvos final, ¿verdad? Por eso, esa época Dios no va a oír, dice. Más bien acá dice Proverbio 1, más bien, ¿verdad? 1, Proverbio capítulo 1. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Y pueden leer desde verso 20 hasta 33. Poco largo, por eso no voy a leer ahora todo, ¿verdad? Primero acabé a verso 20. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las playas. Clama en los principales lugares de reunión. Y en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Entonces están hablando que está clamando, ¿verdad? ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo que hoy en día mora en nosotros, habla. La sabiduría, quien es Cristo, el Espíritu de Dios, habla por medio de su iglesia, sus predicadores, como caso de verdad. Espíritu Santo, quien estaba en el corazón de Pedro, hablaba hacia Cornelio y su familia íntimo amigo. Ellos oían no a Pedro, por medio de Pedro, ellos al final oían a quién. Al Espíritu Santo, quien hablaba por él a ellos. Así que predican en todo lado, en calles, en lugares principales, en las, ¿verdad?, plazas, en todo lado. Pero uno oye, alguno no oye. Uno cree, alguno no cree.
Entonces ahí se viene, ¿verdad?, división total. Pero mientras está predicándose así, ¿verdad?, Pinar acá dice, y poquito leo, aunque pongo largo para que entienda mejor, mejor sería, ¿verdad?, leer un poquito paso a paso. 22, poco rápido yo leo. Hasta cuando simples amaréis a la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia, volveos a mí. Reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Porque el secreto de la salvación está en ella, en la palabra. Por tanto, llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad. Calamidad es tribulación, ¿verdad? Vuestra calamidad llegarle como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahí viene terrible palabra, ¿verdad? Entonces me llamarán, dice, y no responderé. ¿Cuál es la promesa de Dios ahora? Cuando, ¿verdad?, vosotros me llaman, ¿verdad?, me llaman, me buscan desde la mañana, pero yo no responderé, yo no oiré, dice. ¿Usted cree que solo Dios manda a uno que oren y oren, oren siempre? Cuando Dios, ¿verdad?, decide castigar a Jerusalén y decide castigo contra Jerusalén y templo de Jerusalén y pueblo de Israel completo. Más bien Dios mandó a Jeremías que no ore más por este pueblo, porque yo no oiré. Pues el día del castigo, día del juicio, Dios no oye a los pecadores, jamás. Día de la gracia, sí. Día de la salvación, sí. Por eso hoy en día, ¿verdad?, uno, si ora por su salvación, puede ser, entre muchos que son salvos, ¿verdad?, uno puede ser yo también, ¿verdad? Aunque yo congrego por 20 años, una iglesia grande y reconocida en Corea, ¿verdad? Pero como que no estaba muy seguro, según mi conciencia, según la Biblia, no estaba muy tranquilo. Porque así siendo pecador, aunque todo el mundo me habla muy bien y me reconocen como gran cristiano, ejemplar, pero según ellos, ¿verdad? Porque era líder de jóvenes en esa época. Entonces, mucha gente me ve muy bien. Pero internamente, según mi conciencia, ante la palabra de Dios, siempre era yo pecador. ¿Cómo yo puedo asegurar de que yo podría entrar al cielo siendo pecador? Cada vez que leo la Biblia dice, pecador no puede entrar al cielo, dice, pidiendo perdón todo lado. Por eso, cada segundo un día ya estaba pidiendo perdón. Señor, perdóname, por favor. Moviendo, caminando, trabajando, estudiando, viajando, en cada acción pedía perdón, porque no me sentí y mi sentimiento, pero nunca caía en libertad, siempre estaba condenado. Según mi conciencia, ella me conoce muy bien, ¿quién era yo? Pecador, ¿cómo yo entraría al cielo? Pedía perdón, pero un montón, bastante tiempo así estaba yo. Pero nunca sentí libertad. Acepté a Cristo como mi Salvador también, según mi punto de vista, ¿verdad? Según todo lo que hacen pastores que me enseñaban ese día. Fue bautizado también, pero nunca sentí libertad. Pero un día yo, ¿verdad?, leyendo la Biblia en la universidad, me acosté sobre una banca, cansado, abatido. Ese tiempo yo, ¿verdad?, acostado lloré más bien, Señor, ayúdeme, por favor. Ahora no sé nada, soy pecador, así como yo podría entrar al cielo, no sé. Señor, ayúdeme, para aclarar, ayúdeme. Ese día, ¿verdad?, con gran cansancio y fatigo, ¿verdad?, fastigo, realmente, y encontré con un hombre. Él no era ni pastor, y era ni misionero, nada, es como cualquier hermano común y corriente. Pero él tiene exacto testimonio del renacimiento. Debe haber encontrado con él, renací. Lo que no pude lograr por 20 años, en un día así,
debí haber encontrado con él. El día siguiente, más bien, ¿verdad? Renací. Como caso de Cornelio, muy parecido. Cornelio, sí, ¿verdad? Cuando oraba, ¿por qué oraba? Señor, yo quiero recibir la salvación, quiero entrar al cielo, pero no sé cómo. No sabía, por eso él imitaba a los judíos, ¿verdad? Temeroso y piadoso de Dios y limosnaba, porque todos los judíos hacían eso. Él le repetía la vida de ellos, pero no estaba él personalmente para nada seguro. Pero oraba, ¿verdad? Señor, por favor que me salve, no sé cómo. Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, Hechos capítulo 10, verso 5, tus oraciones limosnas han subido, dice, ¿verdad? Para memoria, dice. No para comunicarse con Dios, para tener buena comunión íntima, no. Pero Dios, ¿verdad? No olvidó el por qué ora, por qué hace limosna. Con el fin de ser salvo. Él no sabe, quiere, pero no sabe, porque nadie le predica bien. Por eso Dios manda su siervo llamado Pedro de Joppe, largo, de Cesarea, donde estaba Cornelio, ¿verdad? Largo, pero él envía su siervo y está lejos, 3 días de caminar, y manda a dónde, ¿dónde está? Cornelio, para predicar el evangelio a él y su familia y sus íntimos amigos. Así la salvación siempre se cumple, ¿verdad? Pues enviando, Señor, sus siervos de dos en dos, ¿verdad? San Mateo capítulo 10 y San Lucas capítulo 10. San Mateo capítulo 10 están hablando envío de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? A sus 12 discípulos. San Lucas capítulo 10 está hablando 70 discípulos, ¿verdad? Más ya desarrollado, ¿verdad? De dos en dos. Pero el Señor dice, ¿verdad? El que recibe a vosotros, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe al que me envió, dice, ¿verdad? Por eso, sin aceptar los que predican el evangelio verdadero, uno no puede oír el evangelio verdadero. Final no oye el evangelio verdadero por los enviados de Dios. Final no pueden tener la salvación porque no tiene fe en el evangelio de Cristo. Entonces, uno no puede llegar a ser salvo. En la tribulación por 7 años, nadie quien predique ese tiempo. ¿Cómo va a ser salvo? Acá el Señor promete de que desde mañana me busca, pero yo no oiré, dice. Cuando viene día de juicio y día de castigo, Dios no oye a los que son destruidos final. Ahora sí, hora de verdad, gracia. El día de la salvación, sí, Señor, oye, pero el día de la destrucción, día de retribución y juicio y castigo, Dios no oye. Por eso Dios manda a su siervo, profeta, que tiene íntima, verdad, comunión con Dios bien profundo, Jeremías. Señor dice, no ore más por este pueblo. 2 veces repetidamente dice. Órale, ya castigo, Dios castiga. Por eso, esa tribulación significa castigo. Y el día de juicio y la retribución, ¿verdad? Así es, no hay salvación para gentiles. Esa época solamente para judíos. Eso es lo que Dios prometió acá. Isaías capítulo, el libro Isaías capítulo 10. Poquito vamos a ver. El libro Isaías capítulo 10, versículo 20, Isaías capítulo 10, verso 20, sí, Isaías capítulo 10, versículo 20 hasta 23, yo leo, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en él que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por eso, cuando viene consumación total, ¿verdad? Consumación determinada de los días, ¿verdad? En medio de la tierra, se vuelve el remanente de la casa de Israel. Pues aunque la casa de Israel sea, ¿verdad? Como arena del mar, bien numerosa, pero no va a ser salva toda. Sino el remanente de la casa de Israel será salvo. Por eso Apocalipsis capítulo 7 están hablando, ¿verdad? 144 mil judíos.
144.000 judíos, ¿quiénes son? Ellos son de Israel, no de gentiles, ¿verdad? Por eso acá, ese remanente de casa de Israel, aquí está manifestado en Apocalipsis, capítulo 7, en el libro Apocalipsis, capítulo 7. Desde verso 1, dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellos, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pues todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. Por eso, cada tribu, ¿cuánto tribu de Israel? 12 tribus, ¿verdad? Cada tribu son sellados, ¿cuánto? 12.000. 12.000 por 12, 144.000 judíos sellados. Ellos son salvos, renacidos, ¿verdad? Por eso, esa época de tribulación por 7 años, ellos regresan a Cristo como remanente de la casa de Israel. Por eso, ellos cómo van a entender el evangelio. Dios va a enviar su siervo, dice, ¿verdad? Por eso hay que aquí, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, dice, el Apocalipsis, capítulo 11, verso 3, y daré a mis dos testigos, dice, que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Por eso, 60 días significa 3 años y medio. Por eso esa tribulación se divide en mitad y mitad. Primer, 3 años y medio. Y segundo, 3 años y medio, ¿verdad? Por eso, entre primer 3 años y medio, ¿verdad? Dios envía a su discípulo, a su testigo, ¿verdad? Por eso acá se comparan como acá verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, dice. Pero por eso ellos, llegando dos enviados a los judíos, ¿verdad? Ellos predican. Por 3 años y medio, ¿verdad? Antes de entrar en el mundo en total destrucción, antes de llegar, que era nuclear, antes de venir, ¿verdad? Terremoto gigante continentalmente, antes de explotar todos los volcanes del mundo, antes de que se muevan islas y monte allanada total, antes de que venga eso, antes de que cayeran, ¿verdad? Meteorito, ¿verdad? Para levantar cantidad de olas del mar y destruir total, ¿verdad? Y primero se da oportunidad a ellos, ¿verdad? Por 3 años y medio para rescatar a ellos, por 2 testigos enviados de Dios. ¿A dónde se envía? Ninguna tierra de gentiles, solo en la tierra de Israel. Por eso ya por 2 testigos ellos serán salvos, ¿verdad? Se viene gran ya arrepentimiento entre el pueblo de Israel al final, ¿verdad? Por eso esa parte de estar hablando de Ezequiel, capítulo 39, el libro de Ezequiel. Si tiene la Biblia, busquemos Ezequiel, capítulo 39, dice. No, sí, 39, Ezequiel, capítulo 39, versículo 25, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien os espante. Por eso ya, judíos, ya sin bien, ya tranquilos, se quedan en su propia tierra, ¿verdad? Cuando los que saquen de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos,
todos gentiles, ¿verdad? Estaban molestando muchísimo a los judíos, ¿verdad? Y llevando matanza contra ellos, ¿verdad? Y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí, así fuera del territorio de Israel, ¿verdad? En las naciones, ¿verdad? En todas las naciones, sin dejar allí a ninguno de ellos, dice. Ninguno de ellos, ninguno de los judíos se queda fuera de su territorio. ¿Sabe por qué? Fuera de territorio se va a venir destrucción total. Total destrucción viene. Por eso Dios no abandona ni un pueblo de Israel fuera de su territorio y lo lleva en su propia tierra. Ahí Dios cuida y guarda. Pues hasta hoy ya, ¿verdad? Está preparado, usted conoce, ¿verdad? Domo de hierro. Sobre el territorio de Israel se encuentra domo de hierro. Techo de hierro, no cae ningún misil. Antes, ¿verdad? De vez en cuando se caían bombas, hay gente, muchos judíos, ¿verdad? Fueron heridos y eso, pero ahora ya no pasa nunca eso. Antes de cayera o ni se acercara al territorio de Israel en el medio de, ¿verdad? Y atmósfera o en aire se explota todos los misiles. ¿Por qué? Si usan sistema de antimisil. Por eso están bien protegidos del territorio israelí, ¿verdad? Por eso ni uno se queda fuera de ese territorio. Y Dios cuida. Y Dios da oportunidad por dos siervos enviados de Dios para que ellos se salven. Por eso 144,000 judíos sellados, ellos vuelven a Cristo para ser salvos. Por eso ellos se van a sentir gran vergüenza por haber matado a Cristo, Mesías verdadero, ¿verdad? Por su incredulidad y rebeldía y altivez y equivocación. Por eso se viene gran arrepentimiento dentro de 3 años y medio. ¿Cuánto reciben la salvación? 144,000 judíos vuelven a Cristo. Una gran cantidad de, ¿verdad? Judíos será salvo así. Por eso hoy en día se nota, ¿verdad? Judío mesiánico. ¿Cómo suena? Judío mesiánico. Siendo judío, por lo menos aceptan a Cristo como Mesías. Pero chequeando fondo de corazón de ellos, aún no están seguros con la salvación. Aún están pidiendo perdón todavía en posición de pecadores. Pero posiblemente ellos pueden entender bien esa época por dos enviados, por dos testigos, por dos candeleros, ¿verdad? Pueden llegar a ser salvos ellos. ¿Qué pasa con los gentiles? Destrucción total. El día de juicio, el día de retribución, Dios castiga. Por eso, grandemente por 3 razones, ningún gentil va a ser salvo. Primero, Espíritu Santo no está acá. Así que nadie, ¿verdad? Y recibe ayuda del Espíritu Santo para entender y creer el Evangelio. Segundo, no hay quien predique. Tercero, Dios no oye a ellos. Por eso no hay salvación en esa época para los gentiles. Y también, según promesa y palabra de Dios, esa época, por 7 años, Dios preparó para casa de Israel, templo de Jerusalén, para judíos. Por eso, Daniel sería, ¿verdad? Daniel capítulo 9, están hablando 70 semanas. Última semana, ¿verdad? 7 años, eso es para judío, ¿verdad? Así que 69 semanas hasta la muerte de Mesías Cristo. Desde muerte de Cristo hasta regreso del pueblo de Israel con arrepentimiento en la época de tribulación. Ese tiempo, ese rapto, ¿verdad? Época de la iglesia para gentiles, para ustedes, para mí. Está preparada. 12,000 años. Y cuando termine época de la iglesia, época de la gracia para los gentiles, ya se cierra oportunidad para los gentiles. Hoy es el día de la salvación. ¿Verdad? Algunos piensan, ¿verdad? Ahora ya está ejerciéndose, ¿verdad? Ah, entonces nosotros cuando entramos en la tribulación, yo voy a rechazar, ¿verdad? Implantación de marca, implantación de chip, y yo voy a morir decapitado para ser salvo. Vamos a profundizar. Uno que piensa y cree así, primero él no es salvo ahora. Pues él tiene mucha fe en que va a entrar en la tribulación, no va a ser arrebatado si no se queda en la tierra, porque uno con su conciencia sabe que ya no está preparado para ir al cielo todavía. Por eso tiene fe así. Voy a entrar en la tribulación. Voy a morir decapitado.
así voy a ir al cielo. ¿Así va a ser salvo? No. Aunque se decapita con corazón, bajo condenación y culpabilizado, no puede entrar al cielo. ¿Quién puede entrar al cielo? Los justos, santos solamente. Por eso debe renacer si quiere uno entrar al cielo, hoy en día. ¿Por qué llegar hasta ahí? Tribulación. Ahora sí, ya uno puede ser salvo. Ese día ni puede ser salvo aunque quiera, ¿verdad? Aunque decapitado sea, no puede entrar al cielo. Porque uno muere con su pecado. Estamos. Segunda pregunta. ¿Qué será, verdad, y volver el perro al vómito? Y aquí vamos a profundizar un poco. Segunda Pedro, capítulo 2. Sí, antes poquito yo toqué, creo, ¿verdad? Pero un poquito profundicemos más con este tema, porque hoy en día mucha gente está confundida con ese tema también, ¿verdad? Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20 hasta 22. Yo leo, ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento de que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y a la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué será esto entonces? Uno, ¿verdad?, ya oyendo la palabra, creyendo bien según uno, ¿verdad?, y final, y se vuelven, ¿verdad?, atrás, y se caen, peor que antes de creer. ¿Qué es lo que pasa? Uno ya pregunta, ¿verdad? Y por eso nosotros aquí tenemos que marcar muy bien, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Señor nos ama, hasta el final quiere salvar a nosotros, ¿verdad?, perfectamente, hasta última persona. Así que la morada celestial está suficiente, ¿verdad? Cualquier cantidad de personas pueden llegar y disfrutar, y puede disfrutar la vida eterna y vivir con Dios, como heredero de Dios, como coheredero con Cristo, disfrutando todos los que pertenecen al Padre Dios, ¿verdad? Gran privilegio. Realmente, ¿verdad?, todo lo que queda en la tierra un día se destruye, se quema, pero esa salvación nunca se quema, nunca se, ¿verdad?, y envejece eterna. Por eso ya uno que es bendecido verdadero, uno que tiene esta vida eterna, uno que es bendecido verdadero, uno que tiene esta salvación, uno que es verdadero, ¿verdad?, feliz es el que está con Dios, sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eres el bendito verdadero. Pero aquí, profundizar con este tema, caso de uno llega a conocer, oyendo la palabra final, ¿verdad?, y así mantienen un tiempo, ¿verdad?, pero se retrocede. Pero acá, final de fe, ¿verdad?, y su postrero estado viene a ser peor que el primero, dice. ¿Verdad? Y de fe, ¿qué pasa? Y más bien, ¿verdad?, si no hubiera conocido, dice, no hubiera conocido esa verdad, ¿verdad? Final, ¿cómo termina? Y el perro, ya se compara ese tipo de persona que conoce la verdad, pero se compara como perro, ¿verdad? Perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a volcarse en el cieno, dice. Pero ustedes leyendo aquí, ¿verdad?, nunca pueden ver, ¿verdad?, que hablan de la fe. Conocen, llegan a conocer, ¿verdad? Llegan a conocer. Pero no está bien conectado con la verdad, creyéndola, no, aceptándola, ¿verdad?, con corazón arrepentido, negando su doctrina en que creía falsamente, equivocadamente,
y volviendo cero con corazón arrepentido, llegará a creer. No están hablando así, ¿verdad? Llegará a conocer. Mucha gente hoy en día, ¿verdad? Y guardan algún conocimiento bíblico, ¿verdad? Guardan en su corazón o en su mente, más bien, ¿verdad? Pero en su corazón no están caídos todavía, no están bien convencidos, ¿no? ¿Verdad? Por el evangelio verdadero. Como caso de Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, ellos recibiendo a Pedro con corazón total abierto. Entonces ellos oyen con corazón total, ¿verdad? Arrepentido, cero. Ellos, ¿qué actitud tiene? ¿Qué es lo que usted trae? Nosotros estamos aquí para oír lo que usted dice. Así que todo lo que hayan conocido ellos, ¿verdad? Se vuelven cero. Por eso estamos aquí, listo, estamos aquí para oír a usted. ¿Oír y qué? Creen. Por eso, mientras ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice, ¿verdad? Por eso ellos no llegan solo a conocer. Conoce y después llegan a creer. Ustedes tienen que entender, ¿verdad? Nunca uno puede creer dos cosas. Ustedes creen en la mentira, no pueden creer en la verdad. Si ustedes creen en la verdad, nunca pueden creer en la mentira jamás. Dos cosas pueden guardar como conocimiento, sí pueden. Pero no pueden creer dos cosas juntos nunca. Por eso siempre la Biblia dice arrepentido, dice arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? ¿Pedir perdón? Cada vez que peco no pide perdón, es arrepentirse. No, jamás. Ese no significa arrepentirse, jamás. Uno peca, pide perdón y repite la misma cosa mañana, pasado, mañana, constantemente. Y procura para no repetir, tampoco es arrepentido, tampoco. ¿Arrepentimiento qué es? No se expresa muy bien, ¿verdad? Isaías capítulo 55, versos 6, 7, 8, 9. Ahí habla muy bien claramente, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, tanto que está en cercano. Deje limpio su camino el hombre inicuo, sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, dice, ¿verdad? El cual amplio es en perdonar, dice, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos, vuestro camino. Mis pensamientos, más alto que vuestro pensamiento, mis caminos, más alto que vuestros pensamientos. ¿Cómo son? ¿Verdad? Los cielos más altos que la tierra, así mis pensamientos más altos que vuestro pensamiento y mis caminos más que vuestro camino, dice. Incomparable. ¿Cómo se compara la verdad y mentira? Se compara como los cielos y la tierra. Dos cosas nunca pueden existir juntos jamás. ¿Cómo pueden existir juntos? Combinado. La luz y tiniebla pueden estar juntos nunca. Aceite y agua se mezclan nunca. La vida y la muerte pueden estar juntos nunca. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros que están basados en la mentira pueden unificarse juntos nunca. Señor, que manda, deje limpio, dice, deje, déjalo, ¿verdad? Deje limpio su camino, el hombre inicuo, sus pensamientos. ¿Por qué? Mucha gente confía en su pensamiento más que la palabra de Dios. Mucha gente cree en verdad en su camino más que el camino de Dios. Por eso, antes que llegar a Cristo como el camino, camino verdadero, ¿verdad? Primero llegó la voz del que clama en el desierto. ¿Quién? El cual se llama Juan el Bautista. Vocero, la voz de Dios. ¿Qué es lo que clamó Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Qué significa? Arrepentió. Déjelo vuestro camino. ¿Verdad? Deje limpio su camino. Y el hombre dijo sus pensamientos. Eso es arrepentirse. ¿Por qué? En esa época, ¿verdad? Muchos judíos creían en su tradición, creían en enseñanza equivocada que viene por los falsos profetas, como fariseos y escribas. Jefe de todo fariseo, ¿quién es? Cabeza de todo fariseo. Nicodemo. Nicodemo, ¿qué significa? Nico, en hebreo, ¿verdad? Nico significa excelente. Demo, hombre. Nico, excelente hombre. ¿Quién es? Nicodemo, un hombre judío y fariseo y hombre principal. Entre todos los
fariseos que son maestros de judíos. Él era maestro de judíos. De día él era bien respetado por toda, todos los judíos, ¿verdad? Cristo era bien perseguido. Porque Cristo enseñaba la verdad, pero la gente no está acostumbrada de oír la verdad. Siempre está bien acostumbrado de oír la mentira dulce. La mentira que me habla muy bien, la mentira que me alaban bien, la mentira que hablan, ¿verdad? Buena prosperidad y sanación, milagro, buena, ¿verdad? Enseñanza, ¿verdad? Y bien rica. No está acostumbrado uno, ¿verdad? Oír la palabra verdadera que es amargura, amarga más bien, ¿verdad? Cristo es el verbo. Todos los toda la enseñanza que Cristo llevaba nunca se desvía de la palabra de Dios, ¿verdad? Su vivir, su hablar, su caminar, 100% basado en la Biblia, 100%. Por eso Cristo no era bienvenido en la sociedad judía, porque ya la gente, ¿verdad? Desde Malaquía hasta época que Cristo ya vino aquí en la tierra, acá pasa cuánto, 430 años pasa. 430 años, ¿verdad? Está bien torcido, ¿verdad? La escritura siempre está viva. La escritura de Dios siempre está bien escrita, indicando al norte siempre como brújula perfecta. Pero a la gente no le gusta la palabra. Ahí se viene mucha tradición. Por eso eso se llama apostasía. Hoy en día, ¿verdad? Como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 a 3, están hablando apostasía. Y manifestación de hombre de pecado anticristo. Por eso, antes que venga nuestro Señor Jesucristo mundialmente, se va a pasar apostasía, ¿verdad? ¿Qué es apostasía? Adulteración de la palabra. La palabra de Dios está escrita bien claramente en la Biblia, pero la gente cree en otra cosa, según su conveniencia, según su parecer, según su gusto, según su sueño, según su anhelo, ¿verdad? Por eso hoy en día se habla mucho de prosperidad, mucho de milagros. ¿Cristo vino para hacer milagro? No, Cristo no vino para hacer milagro. Aunque hizo milagro incontablemente, Cristo no vino para hacer milagro para nada. Cristo vino a salvar al mundo. San Mateo capítulo 1, verso 21, está hablando sobre el propósito de la venida de Cristo, ¿verdad? Y dará luz un hijo, llamará su nombre, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el único propósito con que Cristo vino aquí a la tierra. Salvar a ustedes, a mí, al mundo entero de sus pecados, para llevarnos ¿a dónde? A su reino eterno, donde está Padre Santo para siempre. Cristo no vino para hacer milagros, ni señales, ni sanaciones, aunque hizo incontablemente. ¿Cuál es el fin de hacer todo milagros, sanaciones, señales, prodigio? Único propósito: mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como dice San Juan capítulo 20, dice esa palabra, ¿verdad? Si contara cada cosa, dice verso 20, capítulo 22 de San Juan, que dice, si contara todos los milagros y todos los señales que Cristo haya hecho, ni el mundo puede aguantar, dice, guardar, porque demasiada cantidad. Milagro que Cristo hizo, ¿verdad? No es como hoy en día, ¿verdad? Muchos que están haciendo, no. Milagro que Cristo hace era sobrenatural. Tomando agua y convierte en vino. Imposible, químicamente imposible. Cristo camina sobre la faz del agua. Con cinco panes de cebada, dos pececillos, ¿verdad? Alimenta a 5,000 hombres. Contando hasta mujeres. Porque en la Biblia siempre aparece el número de hombres, ¿verdad? Contando hasta mujeres, doble debe ser. Con cinco panes de cebada, dos pececillos, Dios alimentó 5,000 hombres. Y a la par de ese hombre también sus mujeres. Entonces, ¿verdad? Casi doble, 10,000 personas están comiendo, ¿verdad? Por Cristo, con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Multiplicación total, ¿quién puede hacer? Sin que sea creador. Cristo, ¿verdad? A cualquier enfermo que padece de diferentes enfermedades sanó 100%. Y resucita a los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Aunque Cristo era bien desatractivo, ¿verdad? Por su apariencia. Pero los demonios viéndolo se tiemblan. Como dice Santiago capítulo 2, ¿verdad? Los demonios, ¿verdad? Creen en Dios y tiemblan. Cristo estaba en un cuerpo bien desatractivo, ¿verdad? Desatractivo. Pero internamente eres el Dios creador del universo y creador de todos los ángeles.
el que tiene autoridad, ¿verdad?, de bien y mal, y también, ¿verdad?, juicio y castigo, todo está en la mano de Cristo. Los demonios tiemblan y gritan, antes que venga ese día, ya vienen para atormentar, así dice. Cristo hizo milagro incontablemente, pero bien seleccionado en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan está escrito, porque Cristo no vino para hacer milagros, sino para salvar al mundo de sus pecados. ¿Cuál es el problema hoy en día? Mucha gente cree en un Dios raro, Jesús, otro Jesús más bien, ¿verdad? Primera Corintios, no, Segunda Corintios capítulo 11, están hablando verso 1 hasta 4, ¿verdad? Verso 4, ¿qué dice? Están hablando, ¿verdad?, tres cosas diferentes a los verdaderos. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. ¿Qué es otro Jesús? Hoy en día Jesús de prosperidad, Jesús de milagro, Jesús de sanación. Cristo no vino para dar ni sanación ni milagro. Cristo no vino para darnos prosperidad, pero hoy en día hablan demasiada mente de prosperidad. Yo pago un poco, tú me pagas más, ¿verdad? Yo te doy un poco, tú me das más. Está negociando con Dios. Están hablando de Jesús de negocio, Jesús de prosperidad. Cristo no vino para negociar con ustedes, sino para dar salvación a ustedes. Jesucristo, ¿verdad?, Salvador, como todo el mundo conoce y dice, Cristo vino para salvar, no para negociar, para dar prosperidad, no para dar sanación ni milagros, señales, no para desechar demonio. Cristo vino para salvar. Si uno llega a ser salvo, como Cornelio y su familia, ¿verdad?, se resuelve todo por la salvación perfecta que Cristo brinda. Hoy en día se predica, también se habla mucho de evangelio falso. ¿Qué es el evangelio? Evangelio, si uno llega en el evangelio, que es poder de la salvación, llega a ser libre del pecado. ¿Cuándo seréis a la verdad os hará libre, dice? Entonces, uno llega, según uno, ¿verdad?, conoce la palabra, pero no está libre, sigue siendo pecador, sigue pidiendo perdón día con día, ¿verdad? Señor, perdóneme constantemente. Así yo era por 20 años congregando a la iglesia evangélica, encontrando muchos pastores doctorados, famosos, en Corea, grande, ¿verdad?, gigante su edificio. Ahí congregando por 20 años, ¿verdad?, siguiendo su enseñanza, yo repetía mismo. Pidiendo perdón por 20 años, nunca yo sentí libertad. Porque la Biblia nunca dice, uno pide perdón, será libre, no dice. Más bien, San Juan capítulo 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad os hará libre, dice. ¿Quién puede llegar a ser libre? El que conoce la verdad. Y no solo conoce, si conoce bien la verdad con corazón arrepentido, llega automáticamente a creerla. Por la fe será salvo, final así. Y otro espíritu. Segunda Corintios capítulo 11, verso 4, están hablando otro espíritu. Hoy en día un espíritu rarísimo. Por eso ya, primera Juan capítulo 4, verso 1, dice, no creáis en todo espíritu, dice, sino probarlo, si es de Cristo o no. Porque ya ha llegado mucho falso profeta, dice. Espíritu, hoy en día espíritu raro, ¿verdad? Según uno, ¿verdad?, siendo renacido, dice, recibiendo el Espíritu Santo. Hablan, ¿verdad?, como lengua rarísima. La lengua bíblica, ¿verdad?, aparece en el día Pentecoste. Hechos capítulo 2, verso 1, ¿verdad?, hasta 11. Está hablando muy claramente ahí, ¿verdad?, hasta 14, creo. Están hablando sobre lengua. Lengua es idioma, comprensible. Hechos capítulo 1, verso 8, dice, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y tendréis el Espíritu, tendréis el poder, y me seréis testigo, dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigo tiene que hablar con palabra clara, con idioma clara. Uno no habla bien clara, entender ese testigo, así como usted puede entender a mí, está oyendo algún sonido. Por eso Pablo dice bruto, uno que habla así es bruto, uno que oye así, ¿verdad?, está oyendo también bruto, porque uno oye lo que ni entiende. Por eso sin
interprete, ¿verdad? No hable, dice. Sin intérprete a la par, no hable lengua. Porque esa lengua es idioma. Entonces uno oye, debe entender con intérprete. Si no oye, sin intérprete, no hable, dice en la iglesia. Soy coreano. Mi idioma, ¿verdad? Maternal es coreano. Yo hablo coreano, usted no va a entender a mí, ¿verdad? Con coreano yo hablo con coreano. Con latinoamericano hablo en el español. Hispánico se entiende a mí en el español. Coreano no entiende español, entonces con coreano nunca hablo en español tampoco. Cuando hay intérpretes, sí. Cuando viene de vez en cuando algún pastor invitado de Corea, ellos solo hablan en coreano, entonces ellos hablan. Con intérpretes se traduce en español para que todo entienda el mensaje que él comparta. Así, ¿verdad? Lengua bíblica es idioma, como testigo, para mostrar la maravilla de Dios. Por eso muchos judíos que nacieron en otros países, ¿verdad? Ellos manejan otro idioma, ¿verdad? Llegan en Jerusalén por ser, ¿verdad? El día Pentecoste, ellos final participando, ¿verdad? Su rito, ¿verdad? Rito según su judaísmo, y final, ellos ya como oyendo ese día, ¿verdad? Cayendo y expresando sobre 120 justo, ellos empiezan a hablar lengua, quedan ellos maravillados. Tres veces está escrito cómo nosotros oímos en nuestra lengua en la cual nosotros hemos nacido, dice. En su idioma en la cual ellos nacen, ellos oyen maravilla de Dios. Por eso estaba atónito ellos. Así que la lengua bíblica es idioma. No es eso se llama ruido, ¿entiende? Sin nada sentido, ruido, ese ruido no es idioma. Por eso hoy en día, ¿verdad? Diablo está engañando demasiadamente a la gente por la ignorancia. Como dice el libro, o sea, capítulo 3, verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Debe conocer la palabra tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Por eso ahí viene el problema. No está conectado con el Espíritu Santo. La Biblia está hablando caso de verdad y encontrar con sembrador verdadero. Por ejemplo, caso de San Mateo capítulo 13, están hablando sobre cuatro tipos de campo. Campo de camino, campo pedregal, campo espinal, campo fértil. Cae la misma semilla verdadera por el sembrador. Primero Cristo es el sembrador, sino y después, ¿verdad? Sus enviados, ¿verdad? Con su mandato, ¿verdad? Uno va a sembrar la semilla preciosa en la cual se llama el Evangelio. Entonces, cuatro campos diferentes. ¿Cómo suena? Semilla es igual, mismo poder, misma verdad, calidad, pero cae en misma semilla en cuatro campos diferentes, pero por estado diferente del campo, ¿verdad? Su resultado diferente. Así que depende de cómo está el corazón de uno, ¿verdad? Ante la palabra de Dios, uno puede llegar a la vida eterna, uno puede ser perdido, puede ser también. Aunque oye el evangelio verdadero, pero resultado diferente. En el medio de verdad, 12 discípulos que estaban caminando con Cristo, había uno llamado Judas Iscariote. ¿Cuál es el problema de Judas Iscariote? A la par de Cristo, él comiendo, bebiendo junto con Cristo. Por 3 años y medio pegado caminaba, veía todo, maravilla y milagro y enseñanza, todo. A nivel de conocimiento, Judas 100% tiene, pero Judas nunca fue arrepentido. No logra hacer salvo. Por eso Cristo siempre decía, entre vosotros hay uno diablo, dice. ¿Verdad? Él no hubiera nacido, hubiera sido mejor para él, dice. Serio problema. Cristo dice así, ¿verdad? Él no hubiera nacido, hubiera sido mejor para él. Esa palabra temible. Cristo grave, ¿verdad? Señor dice eso. Estando a la par de Cristo, oyendo la verdad, siempre viendo toda esa obra maravillosa que viene de Dios. Sufriendo junto, comiendo junto, bebiendo junto, pasando toda la noche sobre el monte de olivos.
sin techo, sin cama, ¿verdad? Sin comunidad. También sufría mucho él a la par de todos los discípulos y a la par de Cristo, ¿verdad? Pero internamente él no era convencido, no era salvo. Pero el Señor amaba mucho a Judas Iscariote. Ustedes leyendo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ustedes pueden ver, Cristo con quién hablaba más íntimamente, con Judas, para rescatarlo, para salvarlo. Pero Judas al final rechaza, y rechaza, y rechaza, porque esa salvación no se obliga. Con corazón arrepentido, uno debería oír y recibir. Diablo no es tonto, no sabe muy bien. Entonces, diablo, ¿verdad? Para llevar a un alma más al fuego eterno, ¿qué? Está, ¿verdad? Desordenando el corazón de uno para que no sea arrepentido. Por eso está sembrando, ¿qué? Mucha, ¿verdad? Doctrina falsa. Por eso hoy en día otro evangelio se encuentra. ¿Qué es otro evangelio? Hablan de Jesús. Hablan de la muerte de Jesús. Hablan de la sangre de Jesús. Pero están metiendo otra cosa más, ¿verdad? Cristo y más algo. Todo es torcido, no vale nada. En este agua, tomo bastante agua yo, ¿verdad? Este vaso grande, ese no es cerveza, tiene color de cerveza, ¿verdad? Ese té, té sin dulce y sí, té frío. Entonces, sabíamos, acá si yo estoy tomando esa agua constantemente mientras yo tengo sed, me ayuda. Pero un miligramo de veneno, un miligramo de veneno ponemos aquí. Un miligramo de veneno en esta agua. ¿Ofrece alguien a usted? ¿Usted puede tomar? Usted toma, ¿qué toma? No toma agua, sino toma veneno. Agua envenenada. Le mata. Pasa lo mismo. O peor. Entonces, encima de la palabra de Dios, tal como está escrita, ahí se viene alguno que agrega, ¿verdad? Esto es la apostasía, adulteración de la palabra, peligrosa para su alma. Por eso hoy en día, ¿verdad? El corazón de muchísima gente está sembrada muchas cosas que no son de Dios. Así que creyendo en la mentira, quiere agregar la verdad. ¿Cómo se conviene? No se conviene. Por eso, el campo del camino, ¿verdad? Que el campo del camino, donde pasa mucha gente, esa tierra está bien endurecida. Cae en la semilla, pero ningún cero milímetro se penetra fondo de tierra. Las aves del cielo las llevan, dice. ¿Qué es las aves del cielo? Diablo. Esa semilla como que no siembra en el corazón de uno, ¿verdad? Diablo la llevan. Entonces, este campo, ¿verdad? Ni tiene cáscara de semilla. Se lleva total. Por eso, de vez en cuando yo compartiendo, ¿verdad?, con alguna gente, el día siguiente pregunto, ¿ayer qué palabra escuchó? Ni se acuerda. Terrible. Segundo campo, campo pedregal, ¿verdad? Falta de profundidad de tierra, dice, ¿verdad? Entonces se cae semilla, pero esa es la raíz. Pero se levanta el sol y se seca. Entonces ese brote, ¿verdad?, se seca, tiene huella, pero sin vida. ¿Por qué? Debajo de raíz está llena de piedra. Esa piedra, ¿verdad?, piedra no permite que eche la raíz, esa planta. Así que la palabra de Dios uno oye, en su corazón no se crece. ¿Por qué? Está creyendo mentira más que la verdad. Está bien profundizada, ¿verdad?, mucha cosa primero. Entonces encima de esa piedra pone semilla, no se arraiga más, se muere esa palabra. Se queda huella, teoría, pero sin vida. Tercer campo. Está ya sembrado un montón de espino, ¿verdad? Espino. En el medio de espino se cae la semilla. Esa semilla se crece un poco y se marchita, porque ese espino absorbe todo alimento y agua, humedad, todo, ¿verdad? Final este, semilla creciendo un poco, se marchita y muere también. Porque la gente en el fondo del corazón está preocupándose con cosas del mundo, cosas de la tierra, afanándose con todas las cosas. Entonces, esa cosa que se ve ante sus ojos es todo. Para uno no existe el cielo, no existe el infierno, no existe Dios, ¿verdad? Aunque oye la palabra, esa palabra no funciona, ¿verdad?
como debe ser, no se funciona. Se muere. ¿Por qué? Ese tres campos, ¿verdad? Sin arrepentimiento. Por eso, ya, caso de verdad, primer campo, ni hay huella de semilla, ni cáscara de semilla, pero por lo menos segundo, tercer semilla, ¿verdad? Llega marchitado, pero está planta, pero seco, sin vida. Sin vida, así muerta, ¿verdad? Eso es, pero uno que oye la palabra, será conocer. Pero ese conocimiento no se convierte todavía, ¿verdad? Para conexión con el Espíritu Santo, por falta de arrepentimiento. Pero cuarto campo, bien vacío, ¿verdad? Bien labrados, bien quebrantados, se quita, ¿verdad? Bien está labrado y se quita piedra y espino, todo está bien preparado, fértil, vacío. Corazón pobre. Como dice San Mateo, capítulo 5, verso 2, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios es de ellos, dice. No están hablando pobre, ¿verdad? Económicamente, pobre del espíritu, en espíritu, dice. Zaqueo era, ¿verdad? Y el rico era, ¿verdad? Jefe de publicano, él tiene corazón pobre. ¿Sí? Por eso en la Biblia, siendo económicamente era alguno muy rico, pero tiene corazón pobre. Por eso el foco del Señor está al corazón. Entonces este campo fértil, ya no hay nada que interrumpa el crecimiento de la raíz de la semilla, ¿verdad? Se siembra y se crece, se echa raíz y crece. Se hace una planta que lleva 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, lleno de fruto. Está viva esa planta. Por eso ese cuarto campo sería campo de gente salva, renacida, con vida, ¿verdad? Tres campos sin arrepentimiento. Así es, la raíz no se, ¿verdad? Genera. Genera, pero se seca y final, y se muere final, ¿verdad? Sin vida. En este caso, ¿verdad? Segundo Pedro, capítulo 2, versos 20 hasta 22, están hablando sobre este tipo de personas. Llegan a conocer, pero no creen. Pues aquí están hablando conocimiento, dice verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, momentáneamente, ¿verdad? Enredándose otra vez en ellas son vencidos. No triunfan, no vencen, sino vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, dice. Por eso uno llega a conocer, pero al final no creen. Por eso Hebreo, ¿verdad? Ustedes leyendo el libro Hebreo, hay esta lucha terrible de Pablo. Constantemente Pablo está hablando de él, ¿verdad? Hebreos, como llama tanto a su pueblo. Hebreo capítulo 12 está hablando, ¿cómo escaparemos si descuidamos esa gran salvación? ¿Cómo uno escapa o descuida gran salvación? Uno conociéndola y no la cree. ¿Cristo en qué lugar nació? En la tierra de Judea. Cristo fue criado en la tierra de Judea, trabajaba en la tierra de Judea. Todos los judíos que lo conocían muy bien, de todo lo que enseñaba Cristo actuaba. Pero ellos conociendo 100% de Cristo, pero rechazan. Así descuidaron gran salvación, ofrecida por medio de Jesucristo. Pues en Hebreo capítulo 4 también dice, ¿verdad? ¿Por qué no se aprovechó todo lo que ellos oyeron? Porque no se acompañó la fe, dice, ¿verdad? Por eso, entre judíos se dividen los que oyen y creen, otros que oyen no creen, conociendo todo, ¿verdad? Pero no creen. Así constantemente está hablando Hebreo. Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Te fui a haber conocido el conocimiento, te fui a haber recibido el conocimiento de la verdad, uno pecaremos voluntariamente. ¿Qué es el pecar voluntariamente? Conociendo toda la verdad, pero la rechazan, no la creen, porque creen otra cosa en su judaísmo. Hoy en día mucha gente cree en otra doctrina, no basada en la Biblia. Creyendo en la mentira, no pueden creer en la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Por eso al final, esa persona no llaman oveja, sino perro.
Y también que la puerca dice, oveja nunca se convierte en perro jamás, y puerca tampoco. Oveja es oveja, una vez para siempre. Así es el renacer, ¿verdad? Si uno renace como oveja, la oveja de Cristo eternamente. Aunque se desvía, el pastor la corrige. Así nuestro Señor, con Espíritu por Espíritu Santo, mora en el corazón de un justo renacido, lo corrige, ¿verdad? Por eso el justo cae 7 veces, pero Dios lo levanta, dice, ¿eh? Así que Dios nunca abandona al justo. Pero en este caso, esta persona se gana a conocer la verdad, pero no la creen, no se conecta con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso ellos no son de Dios todavía. Pues está en peor. Por eso hoy en día estamos en campo de batalla, lucha terrible, guerra espiritual. Mientras estamos aquí en el corto tiempo, actualmente se determina nuestra eternidad. Ustedes sí oyen la verdad y creen bien exactamente la verdad, usted gana vida eterna. Si no llega a conocer la verdad ni la creen, perdió la vida eterna. Por eso, antes de buscar vida abundante, primero vida eterna, ¿verdad? Primero, Señor, nos da la vida eterna y vida abundante como añadidura bien. Hoy en día está al revés. Mucha gente hoy en día está buscando vida abundante, más que la vida eterna. No está preparado para entrar al cielo, pero quieren vivir aquí en la tierra. Su esperanza, ¿dónde está? Aquí en la tierra, no en el reino del Señor. Mucha gente hoy en día está equivocada. Por eso, como esa persona conociendo, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Se desconecta de la contaminación del mundo. Pero como ya no tiene Espíritu Santo, no vence y se cae, vencido por el mundo. Y se empeora más que antes. Porque el diablo destruye encima de uno final. Estamos en campo de batalla, no se olvide. Por eso tiene que chequearse bien, muy bien, si está bien seguro, ¿verdad? Con su vida eterna, para entrar al cielo. ¿Está el Espíritu Santo en su corazón o no? Tiene que chequear. Pues ahora Pablo dice, ¿verdad? Segunda Corintios, el libro Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos, dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en vosotros, a menos que estéis reprobados, así dice. Por eso, ahora ya Pablo pregunta, ¿Jesucristo no vive en ti? ¿Eh? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Por eso aquí no están hablando, ¿verdad? ¿Y qué memoria tiene? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Eh? ¿Qué religiosidad tienes? Ahora Pablo no pregunta a los hermanos de Corintios, ¿verdad? Que era muy problemática esa iglesia. Pero final de todo, ahora, ¿verdad? Pasando 1 Corintios y 2 Corintios. Capítulo 3, escribiendo el último capítulo de Epístola a Corintios, ¿verdad? Para Corintios, iglesia que están en Corinto. Ahora está chequeando, dice, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí no están hablando de en conocimiento, en experiencia, o en milagro, en señales, en sanaciones, nada, en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si uno que no conoce que Cristo vive en uno, mora en uno, reprobado. Así que no son de Dios, ellos no son hijos de Dios, no son, ¿verdad?, pueblo de Dios, no son, ¿verdad?, hijo del reino celestial tampoco. No pertenece a Dios ese tipo de persona. A nivel de conocimiento sí puede ser que abundante, pero sin arrepentimiento la palabra no se arraiga. Por eso siempre, ¿verdad?, así amarán, arrepentíos y creed en el evangelio, se amarán así. Sin arrepentimiento evangelio nunca llega a uno. Mientras uno está creyendo en la mentira, ¿cómo pueden creer la verdad? No puede ser.
para creer la verdad tiene que rechazar toda mentira. Tiene que negar toda mentira. Volver en cero y creer en la verdad, en la palabra de Dios. Por eso, anticristo como camino verdadero, manifestar ante el pueblo de Israel, primero envió su siervo Juan Bautista, el Bautista, ¿verdad? Para que él predicara de arrepentimiento. Sí, Señor, me equivoqué. Yo creí mal. Yo soy pecador. Así hice todo lo que yo hice, pero sigo siendo pecador. Señor, ¿cómo hago para ser salvo? Por eso Juan presenta a Cristo, quien viene pronto, como camino. Jesús dijo, San Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Único camino es Cristo. Por eso Cristo fue presentado por Juan el Bautista como camino de la salvación para todos quienes están arrepentidos. Por eso ellos llegan a ser salvos. Así van a ser salvos, remanente de la casa de Israel en el último tiempo. Hoy en día gentiles así están mucho, pero tampoco, también mucho están equivocados también. Pues esa parte hay que chequear. Como dice, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Chequen. Sí, por eso caso de 2 Pedro capítulo 2, verso 20 hasta 23. Están hablando de esa persona, ¿verdad? Nunca fueron así de esa persona. Llega a conocer. Momentáneamente se aparta de contaminación del mundo, pero al final vencido se lleva por el mundo. ¿Dónde está Cristo? No está Cristo en ello. Por eso, importante, ¿verdad? Hoy en día, no solo memoria, conocimiento, sino con fe en el Evangelio y el Espíritu Santo tiene que entrar en nosotros. Por eso, Romanos capítulo 8 constantemente hablan, ¿verdad? Los que no están con el Espíritu Santo no son de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero primero, tenerlo al Espíritu Santo en nuestro corazón y ser guiado por él. Él es hijo de Dios, dice. Sí, entonces, y segunda pregunta, hasta aquí, ¿verdad? Contestaría, sí. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir.